Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la clausura de la Escuela de Danza Municipal de La Palma del Condado. Primero, vamos a ver una historia muy bonita, porque teniendo en octubre la ventana abierta, que empezaban las clases, apareció una mariquita, cuya mariquita quería bailar. Y nos dimos cuenta de que tenía mucho parecido a nosotros, porque tenía una capa que era de Nunares, para cuando los jueves bailábamos flamenco, la mariquita aprendía con nosotros flamenco. Luego tenía dentro otra capa, que era sus alitas, que la hacía volar, que era como nuestro tul que nos ponemos para bailar ballet los martes. Y entonces se nos ocurrió de que nos acompañara durante todo el curso. Y aprendimos con ella muchos bailes. Incluso fuimos a la biblioteca y bailamos allí con los cuentos que teníamos de las mariquitas, unos bailes muy bonitos. Y creamos este cuento que vais a ver ahora. Y luego también vais a ver cómo nos acompañó una hada durante todo el curso. Tenéis que averiguar en qué estación de año estamos cada vez que sale el hada, ¿vale? Esperemos que lo paséis muy bien. Gracias. Thank you.
cara a cara, que es la primera. Que es la primera, mírala cara a cara, que es la primera. Mírala cara a cara, que es la primera. Que es la primera, y la vas seduciendo a tu manera. Y la vas seduciendo a tu manera. Esa gitana, esa gitana, esa gitana se conquista bailando por sevillana. Thank you.
siglos de guerra, la bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza al sur de nuestra tierra. La bandera blanca y verde.
loco nada contracorriente y no le importa lo que diga la gente. Lleva un caparazón rojo con lunares, baila por sevillanas aunque no sabe. Ay, qué loco está ese cangrejo, nunca cambiará. Se le ve venir desde lejos porque siempre va caminando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, caminando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, caminando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, caminando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. El cangrejo loco anda sobre patines en la orilla, echa carrera con los delfines.
pero yo no sé estar tranquila. Yo estoy llena de cosas que estallan por dentro. Yo nunca supe esperar, fui más deprisa y de hoguera, de correr antes de andar, viva como las mareas. Dime tú cómo se apaga un latido que no cesa. Tranquila, me dicen, respira y guárdate todo ese aliento. Y lo dicen como si fuera sencillo arrancarse del pecho este incendio. Yo nunca supe esperar, fui más deprisa y de hoguera. Yo corrí antes de andar, viva como las mareas. Dime tú cómo se apaga el latido que te lleva. Thank you.
Rompiendo todos los esquemas de mi piel.
forma de mirar que tienen tus ojos verdes y esa manera de andar que a mí tanto me entretiene. Sabes que te quiero y aunque sea mi muerte, ole, ole. Desde que te vi ya me regaste el alma. De la luz de tu cara y ahora que te tengo cerca y estás en mi cama, quisiera quererte tanto y tanto y tanto hasta que llegue el alba. Cerca del río donde duermen los barcos siempre hace frío, frío, frío. Cerca del río donde vengo a buscarlo, siempre hace frío, cerca del río donde duermen los barcos. Y hasta mi puerta llega la caracola cuando hay tormenta. Y hasta mi puerta donde le trae la ola cuando hay tormenta, y a mi puerta llega la caracola sobre la arena con su sonido. Camino de las arenas, va a ver su cara morena y estar contigo un año.
cuando la máquina pita y va subiendo la loma. La mujer del maquinista sale a la puerta y se asoma. Con esa casa casa del tren, con esa casa casa del tren. Su bote alba con lucero, mala puñalada de él. Si usted no tiene salero, pa' que bailen los viajeros, que con el chacachá del tren. Con el chacachá del tren, con el chacachá del tren. La 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 la, que con el chacachá del tren. Fue lo que tuvo que ver los chicharros por el suelo. Las vecinas pincha, pincha, que pincha, pinchaban los chicharros negros. Fue lo que tuvo que ver los chicharros por el patio. Las vecinas pincha, pincha, que pincha, pinchaban los chicharros blancos. Suba todo este tren lleno de arte y solera, con la perla, la pastora y esperanza de madera. Con esa casa, casa del tren. Con esa casa, casa del tren. Soniquete en el tren había, donde se podía gozar, al ritmo de bulería, con Curroco, con Manuel y José Heredia. Con esa casa, casa del tren. Con esa casa, casa del tren. La 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 la, que con el cha que cha del tren. Con el cha 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 del tren. Con el cha 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 del tren. La 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 la, que con el cha que cha del tren. Si quieren saber, señores, cómo se hace una ensalada, ya está. Ya está la ensalada, ya está. Con un poquito de tomate, con un poquito de aceite y sal. Ya está la ensalada, ya está. Ya está la ensalada, ya está. Ya está la ensalada, ya está. Ya está la ensalada. Y si nos hagan una latita de mierda, no estaremos con la ensalada. Ya más buena, increíble. Me estaba yo a mi moradito y a mi Pedro. Tierra, que son dos guitarras que quitan el sentido.
let's turn it up now. Get it poppin', hot tamale. Dirty bass, we so bad at body. Too legit, we can't quit the party. Super freaks, no Illuminati. So, one, two, hit the booze. We on you, two, nothing to lose. So let it loose, cause the sheep don't sleep like pop, 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 pop. Right. Drop low to the L-O. V-E, gotta get mo. So clap your hands, clap, clap your hands. Got nothing but love to give. Turned up, you don't hear me though. Here's a love for you stereo. So clap your hands, clap, clap your hands. But love again. We are one tonight, and we're breathing in the same air. So turn up the love, turn up the love. We're turning up the love. We are one tonight, and we're breathing in the same air. So turn up the love, turn up the love.
¿Ya? Bueno, hemos terminado. Creo que hemos comprendido de lo que iba este año la clausura de la Escuela Municipal de Danza. Tenemos que agradecer a las hadas que han venido a acompañarnos y a todo el público que estáis en la sala. Y queremos darle paso a Antonia García para que ella reparta los diplomas y los regalos que tenemos. ¿Si puedes subir? Gracias. También quiero que suba María, la chica que ha tocado el violín tan estupendamente. Julia, dale. Julia, dale. Esto, dile tú que es parte de la banda del grupo. ¿Vale? Sí. Venga, toma, Antonia, toma los diplomas. Eugenio, los diplomas. Todo ello. Venga. Empezamos con las hadas. No, no. Esos son los diplomas. Muchísimas gracias, las hadas. ¡Que ha sido mágico! Bien, ahora vamos a dar los diplomas a las campeonas. ¿Será que algo nuevo puede ser creado? Ir a bailar sin saber qué canción. Dale, espérate. Diseñadora del cartel de este año. Si quiere explicar un poquito, si ella quiere explicar un poquito. Bueno, pues nosotras, como ya habéis visto, hemos tratado de narrar lo que son las cuatro estaciones. Entonces, he intentado enlazar un poquito lo que es el ciclo de las estaciones con nuestra protagonista, la Mariquita, y pues representar también un poquito a nuestra niña más pequeñita. Y pues eso. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, todo el público asistente. En primer lugar, me gustaría darle la enhorabuena a todas
estas chicas, todas estas mujeres que hemos tenido en el escenario hoy. No sé qué os habrá parecido a vosotros la gala de clausura, pero la verdad es que es una maravilla, es verdad. Unas coreografías preciosas, súper vistosas, muchísimo colorido, bailes muy trabajados, muy bien preparados, los vestuarios, absolutamente todo. Yo me he quedado este año encantada cómo estas niñas cada año van avanzando y cómo nos han mostrado todo lo que han aprendido a lo largo del curso. Le quiero dar la enhorabuena, por supuesto, a todas ellas, a cada una de ellas que han derrochado arte, gracia y las más pequeñas, espontaneidad. Por supuesto, a las mujeres también. Y darle la enhorabuena y las gracias a Mercedes y a Julia. Que la verdad es que un aplauso, por supuesto, para ellas. Que llevan a cabo un trabajo con una profesionalidad increíble, con muchísimo cariño. Gracias, mujer. Y con muchísimo cariño. Entonces, la enhorabuena también, por supuesto, a ellas dos, que son dos artistas y lo han demostrado. Y bueno, también, por supuesto, daros las gracias a todos los que estáis ahí, a los padres, a las madres, porque confiáis en nuestra Escuela Municipal de Danza para traer a vuestras hijas. Ellas están aquí unas cuantas de horas a la semana con Julia, con Mercedes. Y aparte de aprender, aparte de disfrutar y pasárselo muy bien, bueno, pues aquí también se fomentan valores, como sabéis. Aquí se fomentan valores como la amistad, el compañerismo, la convivencia. Y entonces os damos las gracias por ello, porque cada año las traéis aquí un rato a que estén con nosotros en esta escuela municipal, que es vuestra escuela, que es vuestra casa, que ahora va a estar cerrada durante el verano para que estas niñas y estas mujeres puedan descansar y puedan disfrutar de las vacaciones, pero que en octubre volvemos y las puertas están abiertas. Así que enhorabuena a todas una vez más, un aplauso para todas vosotras y os esperamos en octubre. Muchas gracias. Esto es un detalle que hemos tenido las mujeres del taller de baile con nuestras profesoras por el magnífico año y fin de curso que nos habéis dado. Bueno, yo tengo que decir que gracias, Antonia, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder mostrar lo que estamos haciendo. Yo estoy muy orgullosa porque, como sabéis, estoy de baja con un pie que tengo un poco estropeado. Y Julia, como la estáis viendo aquí, es una gran profesional y deciros que con 3 años estaba bailando ya en la escuela, con lo cual es el ejemplo a seguir, que pueden llegar a hacer lo que ella es hoy o donde quieran llegar en danza. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Poder imaginar algo diferente.